Para finales de la década de los 40 del siglo XVII, la peste azotó a la Nueva España, particularmente al puerto de Veracruz, por lo que el obispo visitador avisaba de dicha situación al cabildo y al alcalde mayor de Puebla, García Osorio de Valdés, a fin de que se tomaran las medidas necesarias para evitar que la enfermedad afectara a todo el reino. Palafox informaba el alto número de muertes, llegando a más de 800 personas, y que de 30 sacerdotes asignados al puerto quedaban tan solo 4. El obispo de Puebla solicitaba a su grey oración, así como una procesión de San José a la catedral, y en favor de los santos Roque y Sebastián, que eran considerados abogados contra la peste. Indicaba al cabildo la necesidad de cerrar la ciudad tanto a personas como a bienes, encargando al alcalde que cuidara con el regimiento la entrada de la ciudad, que se notificara de la situación a encomenderos, médicos y cirujanos a fin de apoyar a Veracruz. Finalmente, también indica la necesidad de dar aviso a mesoneros, a fin de evitar que recibieran a personas del puerto. Pero los problemas del obispo Palafox iban incrementándose, especialmente considerando su lucha constante con el virrey conde de Salvatierra. El virrey Salvatierra estaba siendo negativamente influenciado por miembros de la Orden de San Francisco, quienes lo convencieron de que don Juan de Palafox y Mendoza intrigaba contra él en el Consejo y que debía de oponerse a él. Así pues, de manera arbitraria y repentina, el conde de Salvatierra despojó al obispo de su jurisdicción como visitador. A tal grado llegó la oposición del virrey a la visita, que mantendría injerencia en asuntos del obispado de la Puebla de Los Ángeles con particulares, perdonando, sin base legal alguna, y sin permitir a la audiencia decidir, deudas considerables a allegados al virrey. El virrey también ordenaría que se averiguaran las cantidades sacadas de cajas reales con motivo de la visita general de don Juan de Palafox, a fin de encontrar en ello excusa suficiente para cesar la misma, a lo que se debe de adicionar, las órdenes de Salvatierra, de que no se registraran, ni se informara a nadie, del dinero que el visitador general había depositado a las cajas, con motivo de las penas de cámara que había impuesto y como frutos de la visita. También ordenó Salvatierra, que no se pagasen los salarios del visitador ni de los oficiales bajo sus órdenes, hasta que el rey lo ordenara de manera directa, y en esto abarcaba también dicha prohibición al salario que en calidad de consejero, gozaba Palafox, dejándolo en una situación extremadamente angustiante en el aspecto económico. Pese a todo, Palafox residiría en la Ciudad de México, pero los diversos problemas del enfrentamiento con el virrey, y sus responsabilidades como obispo y visitador, fueron mermando su salud. No obstante, y aún frente a diversas enfermedades, formó las secretas de la audiencia, de oficiales reales y otros ministros de Hacienda, visitó el consulado, la Casa de Moneda, la Universidad y el Juzgado de Difuntos. También llevaría el caso del oidor Torreblanca y daría cargos a don Juan Álvarez, todo esto en beneficio de 600.000 vasallos que se encontraban en el reino. Pero los problemas se mantenían. Después de que el oficio de don Diego de Villegas, hombre de conocimiento y edad, llegara a su fin, el virrey Salvatierra nombró para alcalde mayor de Tlaxcala a un muchacho de 21 años que difícilmente tendría la experiencia necesaria para el cargo, pese a ser descendiente de una buena familia del reino. Fue entonces que se recibió el nombramiento real de don Diego Medrano para Tlaxcala, el cual cumplía con un perfil perfecto para el cargo, dada su experiencia, familia y antecedentes. Esto no hizo sino provocar nuevamente al conde, quien aseveraba que la provisión de dichos oficios era tarea que le correspondía a él. En este sentido, el visitador en misiva se opone a la afirmación del conde de Salvatierra, señalando que el rey y el consejo siempre tendrán preeminencia para nombrar los oficios. El obispo Palafox adiciona que mientras el rey provee tan solo de 4 o 5 oficios al año, el virrey por su parte asigna más de 150 entre comisiones, conductas, tenientazgos y puestos en el Real Patronato, en ocasiones incluso en contra de lo señalado por el Consejo y las cédulas reales, por lo que los enemigos, como les califica el visitador, aumentan y obtienen cada vez más poder dentro del reino, en Barlovento y en las comunicaciones. Así pues, una nueva serie de ataques del virrey, en contra de Palafox, darían inicio, pero ahora con motivo de la duración de la visita, a la que el virrey se oponía. A los ataques de Salvatierra, el obispo visitador contestaría con otra serie de misivas, en las que subraya que otras visitas como las de Lima y Charcas duraron más de la década, y sin realizar dentro de ella residencias a virreyes o tantas comisiones como las que incluyó la de Nueva España. Igual suerte corrieron las visitas de Quito, Santo Domingo y Panamá.
incluso el juicio de residencia del príncipe de Esquilache duró 7 años. Así pues, Palafox niega la acusación de lentitud del virrey, señalando también que es su mismo acusador, el que ha puesto todos los impedimentos y obstáculos para que no prosiga con la labor encomendada, intimidando a sus testigos, y negando pagos a aquellos que auxilian al visitador.